ahora todo está listo para comenzar la descarga de éxitos. Esta es la presencia de los hermanos Ortega y el concepto netamente original. Señoras y señores, ha llegado el momento. Queda con ustedes el poderío estremecedor del grupo Cherokee. Así comenzamos. Hey, ¿qué tal, amigos de DJ Tracks? Estamos con el grupo Cherokee. Hola, buenos días. Soy Ángel Ortega, toco el teclado y representante del grupo Cherokee. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Johnny Corona Pérez, soy bajista del grupo Cherokee. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Eduardo Hernández y soy pianista y guitarrista del grupo Cherokee. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Isidoro Ortega y toco la batería. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Ortega y toco sax. Hola, ¿qué tal? Soy Yacel Briones y toco los bongos. Bueno, amigos, ¿qué nos pueden platicar acerca del grupo Cherokee? ¿Cómo se funda? ¿Un poco de historia? ¿Por qué su nombre? Bueno, el grupo Cherokee lleva 3 años, iniciando el 22 de noviembre del año 2013. Esta idea surge porque la mayoría de los integrantes habíamos tocado en otras agrupaciones. Decidimos tomar esta agrupación por el gusto en el género de la música que trabajamos ahorita. Somos de Huiloapan, todos somos originarios de ahí, y pues trabajando más nuestro género es la cumbia y echándole ganas para todo el público, aspirando a, lógicamente, tenemos idea, la idea de hacer un disco y tocar en eventos masivos, pero estamos echándole ganas. ¿Algún éxito que tengan en este momento? Pues ahorita tal cual éxitos no, porque estamos apenas estamos haciendo la música para nuestro primer disco, que primero Dios este año tenemos la idea de sacarlo. Tenemos ya un estilo ya creo que propio, original, que hemos agarrado ya a través de estos 3 años. Éxito tal cual, original de Grupo Cherokee, no tenemos nada, pero estamos trabajando ya en dos temas inéditos y vamos a meter 10 cover, que es lo que está planeado para el primer disco, ¿no? Y vamos a ver qué sale, y dependiendo a cómo funcione esa, cómo vamos a ir tomando mucho eso en cuenta. Dentro de todas las tocadas que han tenido desde el comienzo hasta la fecha, ¿cuál ha sido la experiencia que los ha marcado y por qué? Pues las experiencias, así digamos, como que siempre estamos así como que pensando, ¿no? En los tiempos. A veces tenemos, digamos, un evento o dos eventos en un día y a veces batallamos con el tiempo. A veces el cliente nos dice, ¿sabes qué? Es a media hora de, por ejemplo, de Aguamancla, ¿no? Y resulta que son 2 horas de ahí hacia allá, y nosotros con nuestros tiempos, y a veces estamos así con que ya nos paró, por ejemplo, vialidad o cualquier cosa, sin comer, a veces hasta sin comer, vamos desayunando bien la noche, y son cosas que vas viviendo, pero pues es bonito, eso es lo que nos gusta, ¿no? La emoción de no simplemente la música, sino todas esas vivencias es lo que nos mueve, igual nos gusta la emoción. Dentro del grupo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Mira, más que nada es la convivencia que tenemos entre todos los integrantes del grupo. Pues más que nada, aparte de compañeros, casi prácticamente somos hermanos todos, ¿no? Por cómo nos llevamos, por la convivencia, por las experiencias que hemos pasado, por todo eso. Y yo creo que es lo que nos ha fortalecido a que la agrupación siga adelante. ¿Y qué género es el que viene manejando? Ahorita básicamente es la cumbia, es la música colombiana, es el género, es nuestro fuerte. Hemos trabajado algunos otros géneros, pero creemos que por lo que el cliente nos busca, porque nuestro público nos sigue, es por la cumbia. Nos enfocamos más a la cumbia colombiana, a la cumbia sonidera, es nuestro género. Traemos, como ya le comentaban, traemos guitarra. Lo bueno de esta agrupación, el plus que tiene, que usamos sintetizadores, pero acordeón, por ejemplo, lo trabajamos en vivo, acordeón, guitarra, bongos, todo es en vivo. Batería, todo es en vivo. Entonces es el plus que tenemos aquí en este grupo. Son poco los grupos de música cumbia que traen el acordeón en vivo, ¿me entiende? Por lograr todas las agrupaciones, la mayoría las tocan en el sintetizador y así. El plus que la guitarra igual es música en vivo. Entonces es por eso que nuestro grupo creo que está saliendo adelante. Por eso es la música cumbia, es lo que nos mueve y es lo que nos gusta a todos. Por eso es que nuestro trabajo lo hacemos con mucho gusto y creo que nos sale, pues si no bien, pero pues ahí estamos haciéndole la lucha. Si pudieran definir Grupo Cherokee, ¿en qué palabra sería? Sería fortaleza. Para mí sería unidad. Para mí es alegría. Para mí Cherokee pues sería hermandad. Para mí Cherokee es convivencia. Para mí Cherokee es una unión y una amistad. Bueno, vamos a pasar a una sección
que pues ya la hemos hecho con varios grupos. Les vamos a hacer preguntas rápidas y igual nos tienen que responder de una manera rápida. Si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde crecen sus dientes? En su boca. ¿Qué hay en medio del infinito? Desconozco, no sé. Y más allá. ¿En qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles? ¿En qué día? Pues en el mismo día, ¿no? No, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Quién sabe? No, es que pregunta de lugar. Lugar, lugar. ¿El día jueves, el miércoles, dijiste? Ajá, ¿en qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles? Martes, ¿no? ¿Cómo? En el diccionario, ¿no? Sí, en el diccionario. La capital es Tlaxcala. 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 Sí, Tlaxcala. La capital de Nayarit. Tepic. Exacto. La capital de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. Sí, es correcto. ¿Quién fue el primer presidente de México? Yo es que ya no me acuerdo. Bueno, yo... Guadalupe Victoria. ¿Qué colaboraciones han hecho con otros grupos de este mismo estilo que manejan ustedes? Bueno, pues hemos tenido la suerte de trabajar con algunas agrupaciones ya de renombre, ¿no? Que ya están consolidadas en el género. Agrupaciones tales como de un amigo, Jesús Ponce, Chucho Ponce, Los Daddy de Chinantla, el Grupo Jalado, Soñador, el Grupo Cual, muchas agrupaciones que ahorita no recuerdo, por ejemplo, Carro Show, Cadetes de Linares, agrupaciones ya reconocidas, ¿no? Y agradeciendo a las personas que han tenido la capacidad para venir y apoyarnos o aportarnos algo en cuanto a la mejora de la agrupación, ¿no? Muchas personas de ellas son muy buenas, como personas son muy buenas, como agrupación, lógicamente, pues está visto que sí. Y nos han aportado algo como que, oye, ¿te funcionaría esto? ¿O por qué no metes esto? ¿Una percusión? ¿O como que a tu voz le falta realce? O cosas así. Y agradecer a todas esas agrupaciones, ¿no? Y también a las agrupaciones locales con las que hemos participado, que de cierta manera siempre todos vamos aprendiendo algo. Y saludos a todas las agrupaciones del estado. Échenle ganas. Yo creo que aquí hay nivel, tenemos la capacidad como para salir adelante. Simplemente hace falta darnos a conocer y agradecer a las personas que están entrevistándonos ahorita. Gracias por la capacidad que tienen para darse a la tarea de buscar agrupaciones pequeñas como nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar a Grupo Cherokee? En Santa de Huilopan somos originarios de ahí, también ahí en Facebook, también tenemos WhatsApp, ahí estamos trabajando eso apenas, porque como es un grupo nuevo, todavía no nos conocen muy bien, pero estamos subiendo videos a YouTube, estamos en eso apenas, pero básicamente en Huiloapan cualquier persona nos conoce ahí, somos Grupo Cherokee, creo que somos bien queridos por ahí, ahí nos encuentran. ¿Y ellos fueron? ¡Cherokee! Ya que le borren.